Hola chicos y chicas, bienvenidos. Os vamos a hacer un pupurrí de compras porque estoy esperando AliExpress y al final no me llega lo que yo estoy esperando, unos troqueles de Navidad. O sea que os grabo lo que tenemos. A ver, empezamos. A ver esto. Así quitamos. ¡Ostras! Esto es... Aquí que hay... Así ya quitamos bolsitas. Concha, que se me... cae. A ver. Esto... ¡Epa! Se nota. Hay unos imanes. Pedí 100 imanes. Estos son de 5. No, de 5x2. Que pegan bien. Estos. Que son de 8. Por uno. Coño, me así pegan. Que pegan súper bien. Y estos que eran, fueron los primeros. Que me equivoqué. Son mini... Hostia, que se nos escapa. Son miniaturas. Son de 2 por 1 milímetro. Así que luego tuve que pedir los primeros, los otros que os he enseñado. Estos los vamos a meter aquí con los imanes. Y así ya aprovecho y los guardo. Esto. Joder. Los de 5 pegan. Joder. Esto a la base, al suelo. Por lo menos esos imanes en Ali. En Ali. En AliExpress. Seguimos con más plaquitas para cúter, para poner a troquelar. Esto es igual, aunque el papel, la funda, lo tire, esto lo dejo así. Esto hay, esto para tirar. Y esto se me... Espera, chico, que esta, como es con el otro trípode, me estoy...
Vale. Ostras. Ya le pedimos este troque. Tráeme una base de imán, María. Una base de imán para qué. Para colocar. O es casi no sé si se va a ver. Ahí detrás. Donde los troqueles. Mirad. Es una bola con un Papá Noel. No, hay sueltas, María, fuera. Y con copitos. María, es en los morros tuyos, ahí, ¿dónde estás tú? Van sueltas las bases de imán. Joder. Ahí, ¿eso? Un perro me muerde. Y tanto que sí, hija. Me encanta, ¿ves? Ok. Así. Sería así. Que yo lo veo. Ahora sí. Así. Con su esferita. Yo me lo esperaba más pequeñito. Pero la sorpresa ha sido que es grande. O sea que ese. Troqueles solo tenemos eso. Porque como no nos llega, no sé qué pasa con los troqueles, que a mí no me llegan. A otro les llega, pero a mí no. Me quieren llegar. Y si espero a que llegue, me puedo morir. Hacer el vídeo de las compras. A ver, seguimos. Ahora es de Amazon. Otras cuchillas para la fisca, para la que redonda, la imantada. Esa. Aquí está suelto para hacer agujeros. Estos aparatitos de la fisca. De fisca, que por un lado te hacen el agujero y por otro los colocas. Como no tengo la cropadai, con esto lo colocaría, con esto lo colocaríamos, y con estos hacemos los agujeros, ya que no tengo la cropadai grande. Tiraré de aquí. Tiraremos de esto. Hasta que podamos tener la cropadai grande. Esto. Ahí. Así, así. No. Ahora vamos. Esto, lo de ayer. Que se de tienda. En Tiger. Sí, fue Tiger. Me cogí este campesano que lo enseñó Lola Hernández en su canal. Y espérate, que lo he abierto al revés. Y es así, tiene para poner tarjetitas. He puesto un bolígrafo que nos viene para poner. He hecho dos separadores con los planes, con la máquina plane. La seguiremos tuneando. Esto, este campesano o agenda en Tiger. A ver, esto no es de Tiger. Estos hilos metálicos también, que nos viene 30 metros. No sé, yo si vendrán, nos vendrá 30 metros. Ya lo probaré. A ver, Tiger, Tiger. A ver, esto no es de Tiger. Espera. Esto sí que es de Tiger. Habían traído lentejuelas. Y me he cogido
este color, estos colores que son gris, azules y como un verde turquesita. Este otro son blanco, rositas y rosa más fuerte, rosa bebé. Yo creo que tienen como reflejo. A ver. Eso es también de Tiger. A ver. En Tiger cogí goma finita verde, rosita y azulita. Eso en Tiger. Y al lado, en Alejo, me cogí esta libretita que viene con un bolígrafo, que sí viene imantado, para llevar en el bolso. Y es súper chuli porque viene las hojas con flamenquitos. Y como fui con mi hija y mi sobrina, aquí las otras dos también picaron. Se cogieron una cada una. Eso, aquí, eso es en Alejo. Esto, María, mete esto ahí, porque eso es en Alejo. A ver, ahora seguimos ya con Bazar. En Bazar cogí. Vamos a ver. Bazar. Que no está ni quitado el precio. Accesorios para las uñas. Pero que yo los voy a usar para otra cosa. Que estoy esperando que me llegue para mediados de octubre. Voy a hacer manualidades. Eso. A ver. Más, esta casa aquí. Vale. Esto aquí. Mirad, más pendientes. Para hacer más pendientes. Ahora que tenemos la lo de los tases, para que se haga o haga yo los pendientes. Este creo que es el mediano, tamaño mediano. Que vienen. ¿Cuánto vienen hoy? 3, 6. 6, creo que 6. Este. El otro un poco más grandote. Otros dos ha cogido. Otros dos hemos cogido. Y esto. Para hacer, en vez de redonditos, para hacer normalitos, los ganchitos para poner a los pendientes. Y vale 95, y eso me salió más barato. Esto es la tinta. A ver, más. A ver, más de Bazar. A ver. A ver. Tases amarillos, negros, de esos que creo que se ha cogió dos de cada, sí, o no, porque no sé si aquí hay más. Ah, no, y se compró otro día el mismo tamaño. No me fastidies, mona. Sí, más pendientes. Hasta que voy a acabar de pendientes hasta no sé dónde. Este sí. Otros dos del grande. Ya, este son. Sí. Y otros dos en el mismo tamaño del pequeño. Como fue en otro bazar. A ver. A ver, vamos a. Falta un montón, ¿no?
No. A ver, se cogió unos botecitos que vienen con bolitas. Con su agujerito. El tapón se ha ido a paseo. Ya las hemos usado para hacer unos pendientes. María, cógeme el tapón que se ha caído, que si no se va a quedar en azul marino, en negro, en un rojo. De rojo cogimos dos y un amarillo. Están usados porque se han usado en unos pendientes que tenemos que entregar, que los entregaremos mañana. Hoy irá a ver a Leyoa sin sus pendientes. Irá a ver a Leyoa Talavera sin sus pendientes. A ver. Estos son lazos en negro y en amarillo. Y estos son, te vienen. Estos venían. Jope. Sí. ¿Cuántos venían aquí? Venían 25 yardas de 1,5. Es 1,5 centímetros. Pues hemos cogido dos amarillos y dos negros. ¿El amarillo difícil de encontrar? Sí, este amarillo lo tenemos muy difícil de encontrar. Y luego en grandote, esto viene. Ese creo que era de 4 centímetros. De 4, que nos viene 18. No, viene 25 yardas también. De 4 centímetros y viene 25 yardas. Pues también en amarillo y en negro. Sí, viene 25 yardas. Ah, pues este viene menos. Ah, nos han engañado. En el negro vienen 25 yardas y en el amarillo viene 18. Anda. Y el hilo metalizado, que viene como el cobre, el dorado un poco más oscuro y el plateado. A ver. Espera, ¿qué os van a enseñar? No, no te lo puedes ver. No salen los pendientes, no lo enseño. Y esos son los pendientes de Leyoa. Baracaldo Mirandés. El Mirandés, el Baracaldo y el Leyoa. Que son con los que hemos usado los hilos y las borlas. Seguimos en la bolsa con más gafas. A ver, esta libreta agenda, que es tipo Carpesano, aunque es viejita, me he dado cuenta cuando la he comprado en casa, es viejita, no importa, porque la cambio yo, les hago las hojitas y me la pongo al mes que yo quiera y al año. Cambio las hojas. Con la plane nos hacemos las hojitas y chupi. Tiene para poner tarjetas y todo. Tarjetas. Y mira, y nos viene atrás recambios para escribir. Y viene con sus separadores para los teléfonos de la A a la Z. El teléfono. Separador de ideas. Para que escriba las notas de hoy. Semanal y mensual. Lo modificaremos nosotros y haremos hojas en condiciones. En condiciones. A ver. Perlé. Del número 12. Para hacer más pendientes. Con el taser. Que hemos comprado una máquina. Tengo que buscar
perlén color negro, el amarillo y el rojo. No, el rojo no, el azul marino, porque para el mirandés te puedo hacer directamente con este. Ah, que me lo voy a ver. Tengo que buscar negro y azul. Y ahora hemos cogido unas pegatinas. A ver. Que en rosita no había. No sé por qué, pero lo estaba mirando y no había. De bebés. Y he cogido dos. Esta marca a 60 céntimos. Y siendo la misma marca, no sé por qué me ha costado más. Estas de balones. Nos ha costado 75 céntimos. Aquí más balones pequeñitos. Y estas de florecitas chiquitinas en color blanco y rosita. A ver, que esto no lo he visto. Más o menos así. Me podrían valer para lo que tengo pensado usarlo. A ver. Sí, porque la puedo meter luego cuando se meten en el cacharrito. Las pequeñitas sueltas. Ay, tengo, se me ha olvidado una cosa por comprar en un bazar. Brillantina de comprar. Y esta es pegatina, supuestamente de 3D, para las uñas. Que vienen unas muñecas que parecen como si fueran una gorjus. Unas gafitas, unas florecitas y unos lacitos. Y de estos he cogido dos. Y yo creo... Espera, pero aquí no hay más, ¿no? Que todo lo que tenía en la mesa está aquí metido ya. Pues esto ha sido todo, chicas y chicos. Si os ha gustado, darnos dedito arriba y comentar. Ahora nos toca guardar. Muchas gracias, chicas y chicos. Hasta la próxima.